Aldo, neta. ¿Estás enfermo? ¿Qué ch... Neta que no, es que es por los dos. No he hecho nada con ella. Pues que te mantenga ella, entonces te vas de la casa, ¿eh? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Exponiendo Infieles. Pues andamos aquí a estas horas, está haciendo bastante frío, aunque no lo crean, pero pues bueno, estamos iniciando el año premiando la fidelidad y desenmascarando a todos esos infieles que andan por ahí en las calles, y pues eso estamos haciendo ahorita aquí. Vamos a ver si hay parejas que quieran jugar y ganar dinero demostrando su fidelidad, o pues terminar con sus relaciones descubriendo su infidelidad. Si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada, y pues aquí les voy a dejar mi Instagram por si quieren seguir. Seguirme porque allá publico, voy a estar publicando historias y los lugares que voy a estar visitando para que estén muy muy al pendiente. Además de que pues allá también subo pedazos de videos y todo sin censura, porque pues aquí en YouTube saben que no se puede. Pues bueno, vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Acompáñenme. Amiga, ¿cómo estás? ¿Se están peleando? No. No, ¿crees? No. ¿Qué andan haciendo? Nada. Acá pues cotorreando. Sí. Me imagino que son pareja, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Desde la prepa. Sí. ¿Ya están en la universidad? Sí. Sí, ya para recibirnos. Amigos, qué bonito huele. Gracias. Ah, muchas gracias. Todo el flow. Es por si las dudas. Sí, por si las dudas. O si te pasas. Sí, no vaya a ser luego. ¿Y qué? ¿No les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? Ah, ¿qué? Es muy fácil. Me prestas tu teléfono, lo revisamos y te damos 500 pesos. Nah. Ay, sí, revísaselo. No, ay, ¿por qué no? ¿Para qué no? Ay, ¿por qué? No, güey. Eres infiel. Mande. No, tampoco, no nada de eso. Oye, mira, lo traías tú hasta viéndote ahí y ya nomás dije eso y te lo quito. Ale, ¿para qué? Sí, no. Sí, él sí. No. Ay, ¿tú también? Sí, o sea, no, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué esconde? Sí, esconde. No, pero si me lo checan a mí, te lo checan a ti. Sí. A los dos. Pero no, ¿sabes qué? No, neta. ¿Por qué, amor? A ver, mira, tres preguntas. ¿Te mandan packs? No, ¿cómo crees? No. ¿Platicas con alguien cachondonamente? No. ¿Ya ves? Es lo único que voy a revisar. Sí, no pasa nada. ¿Pero para qué? O sea, ¿qué quieres comprobar con eso? Que le eres fiel. Ay, pero estamos aquí, tenemos ya casi 4 años. A ver, ¿en esos casi 4 años le has revisado el teléfono alguna vez? Nunca. ¿Y tú a ella? Sí. ¡Ajá! ¡Qué listo! Él sí, súper celoso, sí, aparte. No, para nada. No, es que no soy celoso. O sea, uno desconfía de eso, no, pero... No te dejes ver machista ante la cámara, amigo. Así, Dina. Ale. ¿Qué tiene? No, Ale. No. Súper rápido. Bueno, vas tú primero. Ya, pues sí, ya estando ahí en escena, tú pues... primero. Es que tú, ¿qué escondes? Nada. No, neta, nada, no escondo nada. Seguro. Segurísimo. Ok, entonces, ¿Ale te llama? Sí. Ok, ya, Ale. Entonces sí. Sí. No, pero aguanta, o sea, ¿qué no? ¿Y nosotros qué nos llevamos si nos andas checando? ¿Dinero? Ni me ponía atención. Ya sé. Me estoy diciendo, te voy a dar 500 pesos si nos dejas revisar tu celular. Ale, ¿neta? El tuyo primero, ¿qué escondes? Nada, ¿por qué tanto nervios? ¿Qué escondes? Sí, no, primero el tuyo si quieres. ¿Aquí se ve bien? Nah. Mira, amigo, ya ves, aquí nos podemos quedar sentados bien a gusto. ¿Qué quieres entrar? Voy a entrar primero a Messenger. ¿Tienes Messenger? Sí. Nada. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro y Alejandra. Ok, Alejandra, 500 pesos por revisar tu celular. Ok. Segura mira. Que te ya, bien sincera, ya lo tienen Messenger y todo. Soy pareja fiel. Pues ahorita andaba borrando cosas. Ay, claro que no, calla. ¿Te vas borrando? No es cierto. De seguro escuchó los gritos de la otra pareja y dijo, por si vienen, deja borro. Ok, Juan Hernández, ¿quién es? Juan es un amigo. Pues mira, él le pone... Si fueras mi novia y me engañas, te perdono. Luego le pone, ya casémonos. Él le pone, eres una diosa, neta te rezo. Pero es un amigo. No, así yo hablo con mis amigas también. Pero, ando proponiendo matrimonio acá medio mundo. Camarale, no vayas a ser mesera en el restaurante porque, porque le andas pidiendo el nombre. No, le tienes que andar pidiendo el nombre a las meseras, a mí. Es que es por cortesía. No lo conozco, ¿Qué le va a andar hablando así a la mesera? Oye. En eso sí tienes razón. ¿Te enojas cuando les pide, pregunta el nombre? No. ¿Cómo no, Ale? ¿Cómo no? Él sí es celoso. Él sí es... No. Ay, pídela si quieres. No, Ale. Brandon Ávila, ¿quién es? ¿Quién es Brandon? Brandon... Yo te he escuchado hablar con Brandon. He escuchado en audios con ese güey.
Es un amigo, lo conocí en una fiesta, lo conocimos juntos. Hay una publicación de Facebook que dice, oye, voy a la tienda, ¿no quieres unas papas, un chicle, ser mi novia o nada? Y él se la mandó a ella, le puso lo que quieras. Y ella le pone, ahorita te lo traigo. Hola, presenta. Oye, Brandon, hey, mándale mensaje a Brandon ahorita. A ver que te traiga algo. Si sí lo conoces, no pasa nada. No, yo no lo conozco, Ale. No pasa nada. No, no lo conozco. No pasa nada. No lo conozco. ¿Quién es Alfonso? Alfonso Coyotzi. No. Ah, es un amigo, es un mago. ¿Mago? Ajá. Ok, le pone él, ¿a dónde que no, nunca invitas? Salimos este fin, dile a Andrea. ¿Quién es Andrea? ¿Su pareja? Andrea, es su novia, tiene novia. Le pone, salimos acá en Cancún, jajaja, ja, ja, quisiera. Qué padre que estés allá, qué envidia, vente. Alfredo ALP, ¿quién es? Bueno, no hay conversación. ¿Enrique Guzmán? Enrique, es un amigo, no lo conozco. Oli, ¿cómo estás? ¿No conoces gente? No tengo ninguna conversación con él. En dos que tres mensajitos de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, gracias. X, no pasa nada. Ahora sí quieres saber cómo está todo el pinche mundo. ¿Corazón quién es? Corazón es un ex liga. ¿Y yo cómo me tienes guardado? ¿Un ex? ¿Un ex tuyo? Sí, ¿y a mí cómo me tienes guardado, Ale? Como Alejandro. Pero tengo con un corazón. Y corazón. O sea, es que Messenger casi no lo utilizo. Ahí te va. Mira. No lo utilizo, pues ya dame confianza. Esta plática sí es vieja, pero ya andaban. Él le pone, ¿no te gustaría una recarga? Y luego abajo le pone, de ti contra la pared. Sí, ¿cuánto cuesta? Le pregunta ella. Oye, es que no, pues es que todo el pinche mundo cotorreas bien padre con todos. ¿Por qué le pone? Me gustaría activar un plan, pero para todo el mes, le dice ella. Él, sí, mire, señorita, le comento, para activar el plan tiene que traer tit. O sea, Oli, y ahí quedó. Ya no le contestó ella. Amiga, ¿por qué andas de esas pláticas tan cachondas? Es una expareja, o sea, ya, pues esta conversación, no utilizo Messenger. Pues sí, es que sí es muy vieja, pero... Checa la de él mejor, o sea, no, ya... No, pues ¿para qué checamos la mía si ya checamos la tuya? Ya vimos cuánta pinche gente andas hablando tú. Es del 2019, no. Ustedes ya llevaban como 2 años. ¿Y por qué andabas hablando con tu ex? Ahí ya andábamos. Pues es que necesitamos arreglar unas cosas. ¿De qué? Pues hubiera dicho, ¿sabes porque qué? Porque tenía cosas en su casa. Y no fuiste a su casa, nada. Y yo nunca supe que fuiste a su casa. No, o sea, él me llevó las cosas a mí a la casa. No, me dijiste tú que fuiste a su casa. No, Luis Enrique, ¿quién es? Luis Enrique. ¿Qué ondis? Hay que hacer algo este fin, ¿eh? Un amigo también. Ah, entendí, un exnovio. Va, déjame ver si mañana puedo. Si no, te late el siguiente fin. Este fin hay que hacer algo. ¿Y por qué los andas invitando a salir? ¿Por qué no sales con él? Porque es que él llega diario de trabajar y se duerme. O sea, nunca me hace caso. Entonces, sales pues, con amigos. Con ellos. O sea, ellos sí me invitan. Yo nunca me entero cuando sales, ¿eh? Nunca te gusta salir. No, pero no me entero cuando sales tampoco. ¿No tomas, amigo? No. Ah, pues no, se cuida. Sí, no. O sea, dijeras tú que es... Pero pues no... Pero yo tampoco me entero cuando tú sales. Que salir. ¿Qué huevo estar en la pero mínimo casa? Me tienes que decir, oye, pues sabes que voy a salir a tal lugar. Yo no me entero cuando sales. Para que no se sorprenda. Sí. Tú no sabes cuándo vas a andar en la calle y me vas a encontrar o te vas a encontrar a Lisbeth y tienes que dar explicación. ¿Te hubieran encontrado con alguien más? Ajá. Imagínate, te encuentro con otro y luego él ve el video, te tuerce. No, pues sí, yo no hago nada con nadie. Ok, Edgar Díaz. ¿Quién es Edgar Díaz? Edgar, no sé, no lo conozco. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y tú, me da mucho gusto, gracias, cuéntame de ti. Miguel Torres. Todo el pinche mundo te anda preguntando cómo estás. También es por las pinches fotos que andas subiendo, ¿vale? Ay, pues sí, oye. ¿Por qué subes fotos muy cachondonas? Pues a veces, o sea, pero no, o sea, nada más en traje pero de no baño. Pero no tienes necesidad, así. O sea, no tienes necesidad. Pero ¿verdad que no pasa nada? Pues depende de cómo sean las fotos. Si es en traje de baño, pues posiblemente no. Es que también los hombres, ¿cómo son? O sea, él también. Sí, los hombres. Aparte. También ando viendo cómo te andan comentando. ¿Tú no eres así? Que una de tus contactos suba foto en traje de baño y le respondas así como, ay, chiquita o guapa o... ¿En su Instagram? No. Tiene lleno de... Y nada más. Yo en Instagram tengo, Ale, ¿no es cierto? Cállate. Ahorita vamos a revisar su Instagram. Sí, nah, ¿yo para qué checamos el mío? Nomás vimos Messenger del tuyo y ya vimos cómo está. Renato Andrea Abdiel Moreno. ¿Quién? Bueno, no. Le pone, no mandaste Ubi. ¿Por qué? Y nomás es un mensaje. ¿Nomás es un mensaje? ¿Lo borraste? Es un mensaje. ¿Quién es ese? Es que le invité a una fiesta. ¿Y de dónde lo conoces? ¿Dónde está la plática de que lo invitaste? Nada más me sale. Es que me marcó por llamada. ¿Lo tienes en WhatsApp entonces? Sí. Okay, vamos a ver qué plática.
No, y los demás también. Si te estás haciendo de pinches mensajitos ahí, a ver cómo hablas con ellos. No borro nada. Alan Peñalosa, ¿quién es? Alan es un amigo, pero él sí, nada que ver. Le pone tan bella tú en todas tus fotos, le pone él, ella, neta te amo, no sé por qué no vivimos cerca, no sabes lo feliz que me harías. Morsis, en crisis, le pone, porque ya no he visto nada tuyo en WhatsApp y creo que cambiaste de número. Es que él estaba saliendo con mi hermano, así que, o sea, nos llevamos súper bien, así nos hablamos. Iba a ser tu cuñado. Ajá. ¿Lo conoces? ¿No conoces a sus amigos? No, 3 años y no conozco ninguno. Diego Martínez, Agustín López. No. Hablando no. Uno. O sea, bueno. O sea, dijeras es tú que tenemos no sale, un círculo. No. Ay, ya, pues hay muchos que le hablan, o sea, es de muchos amigos, porque otro le pone, ¿cómo estás? Tenía tiempo sin saber de ti, qué rollo. Y ella no les contesta. Bueno, este sí, pásame tu número para echar chismecito, se lo pasó. Pues, si a todos les ya está mandando los, el pinche okay número, chequémosle el WhatsApp. Mira, voy a revisar sus fotos, como es, o sea, reviso Messenger, fotos y WhatsApp. Siempre WhatsApp al final, que es lo más bueno, y ahorita vamos a ir a WhatsApp. Un TikTok de Bad Bunny, video, fotos que se tomaron ustedes ahorita, más fotos de ustedes, fotos con los amigos. ¿La Navidad dónde fue? ¿Contigo o contigo? Conmigo. ¿Y Año Nuevo? Año Nuevo, ajá, con él. Okay. Conmigo. Más fotos de ustedes, fotos de ella, muchas fotos de ella, bastantes fotos de ella. Ay, sentí como que está lloviendo. ¿No te mandan packs entonces? No. ¿O los borras? ¿O los mandas? O sea, nada más él me manda a mí. Pero... ¿Y los borras? Porque, o por aquí van a estar. Sí, pero no lo veas, ¿eh? Porque me pongo celosa. Es más, hasta lo voy a enseñar así. Ok. Más fotos de ella. Muchas fotos de ella. Y me imagino que son amigos. Que tome agua y toma agua y siéntate. Ok. En el supermercado. Más fotos de ella. Pues no, mira, no hay nada. Bueno, aquí. Ah. Yo dije, ay, ¿quién es ese que está detrás? Pero es un TikTok. Mucho. Ella es como más de tomar videos en lugar de fotos, ¿verdad? Sí. Puros videos. Sale todo el rato. Mira. Bueno, conmigo casi no, pero sí, usualmente. Muchos, muchos videos. Ok, pues ya nos damos de una vez a tu WhatsApp. Ándale. Amiga, ¿por qué lo tienes con contraseña? Es que... La última vez que lo chequeé yo no tenía contraseña, ¿eh? Pero es el nuevo actualización. Lynn, ¿quién es Lynn? Corazoncito Lynn rojo. Mi mejor amiga. Chupapis, ¿qué es Chupapis? ¿De qué es ese? Grupo de la escuela. Ok. Oscar, ¿quién es Oscar? Oscar es un amigo. Okay. Déjame ver si te los puedo conseguir, unos tenis que puso, que necesita de su ayuda porque los quiere. ¿Por qué parece como que le respondiste? ¿Por qué no hay más conversación? Porque creo que acabo de actualizar mi WhatsApp y se borran todos los mensajes. Max, tía María. Albe Orozco, ¿quién es? Albe es un compañero de la escuela. Ok, no pasa nada, los quiero mucho, también pásensela bonito, ok. Julia Ledesma, juzgado, Anet, análisis, Carlos León. ¿Quién es León? Compañero. Mi director. Sí, le mandó unas cosas como de tareas. Luis Huerta, Andrea, estas son muchas mujeres. Ojo, ¿quién es Ojo? Ojo es un grupo que tengo en mi escuela. Sí, muchas personas aquí. Jorge, Diana, Oscar, Rods, o sea, ya son más mujeres. Y grupos, muchos grupos, eso sí. Alex, Pepe La... Es que en Messenger, o sea, como no lo utilizo, no borro las conversaciones. Por eso, pero aquí en WhatsApp es el que más utilizo, entonces no tengo conversaciones. Ok, pues no, o sea, nosotros son viejos, todos los hombres de Messenger son de hace mucho. ¿Qué, un año? O sea, Moy, ¿quién es Moy? Moy es un amigo. Ah, ese sí lo conozco. Estoy en mi casa cuidando el primero. Le puso él. Uh-huh. Hey, no contesta, casual, es que le pone te amo, bebecito, ¿cómo estás? Así se amigo. Ella. Ok, pues aquí está tu tele. Gracias. Y tus 500 pesos. Y ahora sí. No, que te revisen el no, tele. Alejandro, 500 está bien por tus WhatsApp. Puedes nomás checar uno, ¿no? No, los dos. Sí. No. Oye, amigo, ¿qué escondes? Desde hace rato estás nada. Así. No, nada. ¿Dónde está? De aquí, pero no. ¿Para qué lo quieres ver? ¿Eres infiel? No. Seguro. Segurísimo. Revísaselo, a ver. ¿No te sabes la contraseña tú? Mi contraseña. Tenía mi dedo. ¿Por qué lo borras? ¿Qué vas a checar primero? Tu Messenger, porque ya se te va a descargar, amigo. Ahí está súper fácil su contraseña. ¿No te la sabías?
La acaba de poner. No tenía. Ah, la cambiaste ahorita. No, ahorita. Ay, ¿cómo la voy a andar cambiando ahorita? A ver. Sofía. ¿Quién es Sofía? Una amiga del trabajo. Una compañera. TikTok. Le pone, para no ventilarte, yo te llevo flores, pero ya no estés destruyendo. Ah, ¿verdad? Te llevo mi celular mañana. Oh, ¿te iba a arreglar un celular o qué? Es que, o sea, trabajo en electrónica y ella me iba a ayudar, de hecho, con este mismo. ¿Conoces a Sofía? Solo tú, Yulisa. ¿Quién es Yulisa Domínguez? Me imagino. Domínguez, pero abreviado. ¿Katia? Es una compañera antigua. Ok, te veías muy bien, muchas gracias, te hubieras quedado para saludar. Ella le decía a él, te veías muy bien, él le puso muchas gracias, te hubieras quedado para saludar. ¿Para qué? ¿Para qué le quieres saludar? Pues para saludar. Que me saludara, sí. Es que tú también eres Bueno, ay, somos compañeros del trabajo, de una expo. Pues tú sabes que estoy siempre conociendo muchísima gente. Tita Ortega, ¿quién es? Una maestra. Querida maestra Tita, qué gusto leerle, igual le mando un abrazo. Muy cordial con las maestras. Ok. Patricio, Arturo, Beto. Pues no, estos son como más grupos. Jonathan, Eric, Pilatex, Rodríguez, Ana Jiménez, ¿quién es? Mi tía. Sí, ya vamos, ya duérmete, criatura, le dice la tía. ¿Sí es tu tía? Sí, ah, sí. Tía. Sí, tía. Sí, sí. A veces la tía. Sí. A veces la tía. Sí. Nah. Ok, entonces ya. Ok, seguimos. Odette Pérez reaccionó con un corazoncito a su mensaje. Danza contemporánea, Jesús Jiménez. Aquí es como más de hombres y grupos, o sea, no es como de que algo malo. Entonces, ¿ya viven juntos? Sí. Pues por ahí hubiéramos empezado. Cuatro años de... Bueno, van a cumplir 4 años de relación. ¿Y cuántos viviendo juntos? Uno apenas. Ajá, apenas uno. Nos acabamos de juntar. Uno apenas. ¿Y estudian y trabajan los dos? Sí. Yo bueno, ya nomás trabajo. Yo nada más estudio. Sí, yo nomás chambeo. Ok, perfecto. Pues muy bien que se acomodaron. Sí. ¿Viven por aquí cerca? Sí. Sí. Ok, vamos a revisar ya tus fotos. ¿Eres tú el del fondo? Sí. Para ver qué te mandan en tus fotos. ¿Tienes galería normal o es las fotos? Nomás estas fotos. Que estas a veces no me cargan. Y no, la, de hecho no cargan esas. Y la gente se salva. Ok. ¿Nomás tienes esas fotos? Sí. No es cierto. ¿Sí? Las borraste. No, te juro que no. ¿Las borras? No, toma un buen de fotos. A ver. No, a las ver. Borraste. Vamos. No, te juro que no. WhatsApp, las que le mandan por WhatsApp. Pues es él, fotos. Ándale, ¿quién es ella? ¿No eres tú o sí? No. ¿Quién es? Es que te iba a comprar ese top. Ajá. Y pusieron, yo pedí fotos de ¿por referencia. ¿Por qué esa foto? No, pues es el top, es como se ve el top. Oye, ¿por qué tienes eso? Pues ahí se le ve muy marcadita, ¿eh? ¿Quién es ella? Es pues la modelo de las fotos. Ah, es la modelo de las fotos. Ok, ¿ella quién es? Una amiga del trabajo. ¿La conoces? No. ¿Y por qué le tomas fotos? No, son las mandó, ajá, ¿por qué te las manda? ¿Por qué te manda ¿quién fotos? Es? Pues una amiga. ¿Quién es? Dime el nombre. Mira, sí le manda muchas fotos ella, ¿eh? Sí, ay, sí la conoces. ¿Por qué te manda fotos así? Porque platicamos mucho. Oye. O sea, está conmigo desde la carrera. ¿De qué platican o qué? Pues del trabajo, de lo que si vamos a salir, entre todos, a veces. ¿Y te mandan fotos cachondonas o no? No. Mira. ¿Es la misma? No. Acá hay otra también, mira. Así como muy seca. Alejandro, no. No, no es la misma. Sí, más fotos de esa misma persona. Una foto de él. ¿A quién le mandas esta foto? ¿O no eres tú? No, sí soy yo. Pero es que como apenas voy entrando al gimnasio, pues es para checar el proceso del gimnasio. A mí no me lo pasaste esa foto, ¿eh? Pues no, esas nada más son para mí. Es para checar el proceso del gimnasio. ¿Y esa vieja qué? Otra foto de él acá sin camisa. ¡Ándale! Un pack bien cachondón. Ahí sí no trae nada de ropa, ¿eh? Pero es una mujer y no eres tú, se ve más grande. ¿Quién es? No sé quién sea. Haber sido de algún grupo de la escuela. ¿Y esa señora? Sí, haber sido de ahí de... ¿Quién es? Es una señora. Mira, otra foto de él aquí, sin camisa. Y casi se te anda viendo allá. ¿Por a quién se la mandas? Son del gimnasio, pues es de cuando entré al gym. Es una señora. Esas son de cuando entré al gym. ¿Pero para ver cómo es una iba... señora? Es una señora grande, Alejandro. ¿Y está estudiando? ¿Es enfermera o doctora o algo así? ¿O por qué manda fotos de en un consultorio? No, eso creo que es esa parte. Más fotos de él sin camisa. A mí no me mandas nada de eso, ¿eh?
de la señora. ¿Quién es? ¿Te gusta o algo? ¿O estás saliendo con ella? Ha de ser del grupo de WhatsApp. Ya ves cómo mandan todos. Pues estoy entre puro ingeniero. Pero tienes muchísimas de esa señora. ¿Quién ay, es? Ay, pero ¿quién pues es? Son de puro ingeniero. Va a ser, no sé quién sea. Pues una sola. O sea, malo, bueno que fueran de diferentes. Ok, voy a revisar tu WhatsApp para ver en qué grupos te las mandan, va. Si quieres, yo te pongo el grupo. Mantenidos. ¿De qué es ese grupo? Ese es el grupo de la escuela. Ok, una foto ahí de alguien. Bueno, sí mandan fotos aquí. Feliz. Son del grupo, neta, son del grupo. Tu número sin registrar. Mel, ¿quién es Mel? Esa es igual, creo que Mel. Ok, la cuida y ve tú. Porque no vas a ver. ¿Quién es? Mel. ¿Me abres la puerta? Voy. ¿Me abres? ¿Sí me vas a acompañar al centro? Ah, trabajo. Ok. Sí, a veces llega tarde. En el pastel, ok. Maférula, ¿quién es Maférula? Una amiga de la escuela también. Ando haciendo popó, le dice él y le mandó un video en el baño. Luego, no debería, somos amigos, hermanos de danza. Ah, son del grupo ahorita. Michitas, ¿qué es Michita? ¿Quién es Michita? También, creo que le compré algo. Un número sin registrar que le mandó un besito. Es un amigo. Le pone besitos pajaritos, nomás pido permiso en la escuela. Le pone, luego me los das. ¿Y por qué le andas diciendo que lo vas a dar un beso? Él me dijo a mí, pues es un compa. Ay, ¿tú sabes cómo son mis amigos de ir al trabajo? Tú sabes. Un número sin registrar. No registro mucho. Audios. Nada de eso, Diana. Nosotros emocionados de lo del próximo año, con gusto de poder trabajar con ustedes. ¿Quién es Diana? De un proyecto que tenemos ya este año. Otro número sin registrar. No, está bien decir cosas que uno no siente, así que te seré franco. Te amo, le pone. ¿Y quién es? ¿Qué es eso? Fíjate que dice, es un contador de ahí del trabajo. Ay, ¿por qué le dices que lo amas entonces? Fíjate, es un hombre, neta, es un hombre. No, mira. Luego abajo le pone, gracias, Rick. Pero si le pone, gracias, Rick, y le manda un gif, luego le pone el ja, 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 y ya no le contesto. Dije, es un vato del trabajo. Se me llevo a veces. ¿Bere? ¿Quién es Bere? No sé. Hey, baby, ¿cómo estás? Le pone, extrañándote, hoy nos vemos. ¿La ibas a ver o qué? No. ¿Quién es Bere? No sé. Le pone el... A ver, no ¿qué sé. P***o? Dale. Le pone, no sé, muñeca, ando con mi novia y no sé qué horas me desocupe. Haré lo posible por deshacerme de ella en cuanto pueda y paso por ti. Sabes que tengo miedo, amor, de que tu familia... Ya ves es cómo señora, es. ¿Verdad? Él le pone, a mí no me importa la edad, de verdad. Ya te lo he dicho mil y unas veces. Sabes que Alejandra es nada más una niña. Le pone, entonces iremos con tu familia al fin. Yo necesito una mujer, no estoy para inmadureces. Entonces nos vemos el domingo para que me presentes, amor. Claro, vas a ver cómo mi familia se encaja de encargar rapidísimo contigo. O sea que te gustan maduras, o sea, grandes. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú sabes, neta, tú sabes lo difícil que es echarle ahorita ganas en las chambas. ¡Es una puta vieja! ¡Es una señora! Ale, pero que piensa que es chamba también. También es como un trabajo. ¿Te está dando dinero? ¿Cómo que? ¿Te la estás...? No. ¿Te la estás...? Nomás, mira, te lo voy a poner bien fácil. Ella me saca a pasear, no, me da dinero. ¿De dónde crees que pago tu escuela, Ale? ¿Qué p***? Ten pinche gratitud, Alejandra. Todavía que estoy ahí sacando la pinche casta. ¡Es una ruca! ¿Y qué? Pues mejor para nosotros. ¿Y te la estás por nosotros? No la estoy cogiendo, Ale. ¿Cómo me lo voy a andar? No, en ese caso no me pagues nada. No me pagues, no necesito que me estés pagando nada. O sea, te estoy poniendo carro, te estoy pagando la escuela. No pones ni un peso para la casa. ¡Es una señora! Sí, Ale, pero es pensando en los dos. ¿Tú crees que a mí no me da cosa andar saliendo con ella? ¡Qué enfermo, de verdad! ¿Cómo pensando en los dos? Y lo haces por dinero, entonces, nada más. ¿Esto sí se va a ver en todos lados? Se censura, pero sí. Algunas cosas se censuran. Y doneta, ¿estás enfermo? ¿Qué? Neta que no, es que es por los dos. No he hecho nada con ella. Pues que te mantenga ella, entonces te vas de la casa, ¿eh? Yo estoy pagando la casa, Ale. ¿Cómo quieres correrme a mí de la casa, Ale? ¿Mi papá no la puede haber pagado? Ya no va a andar con tu papá derrimado. Primera que tu familia ni siquiera me... ¡Cállate! ¡Neta! ¡Hija, está ahí! Vale. Me estás tocando. No me estás tocando. Todavía que andas de infiel. ¿Cómo que me andas pegando, Ale? Esa es aquí en la calle. ¿Qué, neta? Ale, en la pinche calle vas a hacer estas pinches escenas. Neta, Ale. ¡Una p***! Tú y yo llevamos 3 años, Ale. Y ella nomás, que son 2 pinches meses. Con ella, neta. ¡Ey, Ale! ¡Ale!
Virgen Santa. Bueno, pues lo acepto. Ay, con que no vaya a venir para acá porque sí se veía medio brusquito. Pero pues lo acepto. Con ella, por dinero y así. Pero pues bueno, vamos. O sea, que andaba queriéndole sacar el dinero a una señora para mantener a su novia. Pues es que esas cosas no se hacen. No hay que jugar con las personas. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Así que se está poniendo muy bueno. Acompáñenme. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por aquí les van a estar apareciendo. En todos lados me encuentran como Diego Moreno o arroba oficial Diego Moreno. Y pues bueno, gracias por estar viendo este video. No olviden comentar qué les pareció, darle like, compartirlo en todas sus redes sociales, que eso me ayuda bastante. Y pues no les cuesta nada suscribirse, es muy fácil. Los invito a que vayan a mi Insta porque por allá voy a estar haciendo algunas dinámicas en las que pueden ganar dinero en efectivo o algunos premios. Y así se van a enterar de los lugares que vamos a estar visitando próximamente. Gracias por estar aquí. Y pues nos vemos en un próximo video.